¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Qué Kevin TV. Este es mi canal en YouTube. Yo soy Tony de Andrades. Una entrega muy especial durante el día de hoy. Contento de todo lo que ha pasado en los últimos días. Estuvimos en, en Nueva York, en Brooklyn específicamente, en ese centro de espectáculo donde se presentó Bad Bunny y nos concedió la entrevista. Una entrevista que se convirtió viral. Más de 425 mil dispositivos se conectaron en esa transmisión. Gracias a Santiago Matías, a Los Foques por incluirme. En ese, en ese panel, ese eh, panel muy exclusivo y muy especial, para contarle un poquito lo que pasó. Llegamos a, al centro de espectáculo como eso de las 12 del mediodía, eh, se instalaron los equipos, las cámaras. Bad Bunny llegó a eso de las 3 de la tarde, tranquilo, sin guardaespaldas, eh, sin entourage. Eh, él mismo cogió la silla de él, la puso en el lugar y comenzamos a platicar por casi una hora. No hubo ningún tipo de restricción ni condición para las preguntas que, que íbamos a hacer y todo fluyó de maravilla. Él se sintió muy cómodo. Al terminar la entrevista, luego se quedó 20 minutos más eh, conversando con nosotros, tomándose fotos. O sea, fue un momento muy especial, un momento que no creo que se repita en buen tiempo de que haya una conversación así tan prolongada, ¿no? Con, con este artista que se ha convertido en el más importante a nivel global. Bueno, y uno que no le queda atrás, es mi invitado de hoy, él también... Tiene fama internacional y ha logrado muchísimos eh, eh, eventos especiales, premiaciones, ha colaborado con importantes estrellas que aún están con nosotros y otras que lamentablemente se han ido de tiempo. Es un buen amigo. Y yo quiero invitar ahora mismo que pase a esta transmisión a Sergio George. Ataca, Sergio. ¡Qué bien! Hola, Tony. Gracias, Tony. Vamos a romper el récord de Bad Bunny ahora nosotros. Vamos a darle a... Yo sé que se, se puede, se puede. Óyeme, ¿te encuentras en Nueva York, no? Sí, estoy aquí en Nueva York. Llegué hace como dos horas. Voy a hacer unas promociones por acá mañana de, de mi canción nueva con Jay Wheeler. La puerta. La puerta, sí de eso estaremos hablando pero tú estás viviendo dónde porque viviste en Miami un tiempo aquí coincidimos en, en varias ocasiones ahora dónde te encuentras viviendo yo mudo con el, con el viento yo, yo estoy ahora en Atlanta en Atlanta Georgia estoy ya en Atlanta y qué tal te gusta sí me gusta no sé es, a, te, te, terminé ahí no sé cómo pero estoy ahí estoy ahí y me, me gusta me gusta sí, sí chévere un, un clima parecido al de Miami bueno un poquito más frío en invierno pero un poco más frío un poco más frío sí pero eh, la mentalidad es otra es más sur, más americano, mucho más americano que Miami. Pero me gusta, me gusta. Y muchos peaches. Mucha, muchos peaches. Mucho mucho melo peaches. Muchos peaches, melocotones, ¿no? Sí, claro. Yo, bueno, yo no, yo, yo no he comido uno todavía de allá, pero sí. Peach Tree City. También hay Peach Tree, la avenida Peach Tree también, ¿no? Ya tú sabes. Óyeme, Jay Wheeler, ahora cantando salsa por culpa tuya. Cuéntame cómo se dio esto. Se dio porque firmé con Sony un concepto de urbanos cantando salsa, ¿no? Entonces tenemos, teníamos un, tenemos un wish list de artistas que nos gustarían eh, usar en esta producción. Jay era uno de ellos y eh, mandamos canciones Sony y yo a diferentes exponentes de la música urbana y el primero que contestó era Jay con la canción La Puerta, entonces como una, una premio, una, un premio para él decidimos lanzarlo primero a él y también es un buen artista, tremendo artista y está muy pegado. Y sí, entonces eh, él fue el primero que dijo acepto el reto y ahí estamos. ¿Es la primera vez que él canta salsa, Sergio? Yo creo que cantó salsa antes, eh, cantó algo, un remix me parece, pero un tema inédito me parece que la primera vez, sí, inédito, sí. ¿Y cómo fue el proceso de, de trabajar con él, o sea, irlo moldeando a tu estilo, no? No, el proceso fue fácil porque no, no lo vi hasta que eh, filmamos el video musical. Le envié la canción La pista, una referencia, entonces él en su estudio, en, en su casa en Orlando, eh, grabó la voz, me la mandaron para atrás, luego yo terminé la música, la mezclé, entonces no le vi la cara nunca hasta que llegamos al estudio para a grabar el video musical. Sí, raro todo. Sí. Óyeme, ¿quién viene en camino entonces? Eh, ¿Cuál otro urbano lo pondrás a cantar salsa? Bueno, ya eh, grabó Jay Kiles, grabó Noriel. Estoy grabando ahora con un artista secreto. Sí, entonces se están, se están sumando cada vez que. O sea, un artista. Cada... Que no se... un art... Vamos a hacer la aclaración, porque en República Dominicana hay un merenguero que se llama secreto. Ah, no, no, no. no, no. Es un artista, no, no. Que... un artista que no se puede decir. No, no, sí, eso. Okay, okay. Es, es un secreto. Es okay. un secreto. Para, para que sí. no se sí, Entonces. Sí, entonces mientras pasa el tiempo, esta ola nueva de salsa con la música urbana está creciendo y va más gente llamándome a mí para, para sumarse. Entonces sí, se, se ha puesto más interesante de lo que era hace un año atrás. Oye, Porque serio, ya vamos un año en esto. Esto no le ha caído muy bien a los salseros, salseros. O sea, salseros que, que, que dicen que la salsa no ha muerto, que siguen girando y tienen presentaciones en Sudamérica constantemente. Sino sí, la salsa es un ritmo que ya, ya, bueno, hace más de 100 años que, que es música afrocubana, música afro, afrocaribeña. Y lo que pasa es que hace falta renovación, porque actualmente lo que hay es eh, pura nostalgia, ¿no? Y eso es chévere, porque crea trabajo para, para exponentes de salsa y músicos, pero hace falta cosas nuevas porque mientras el público se pone más viejo, se envejece, eh, es, hay un peligro que la, la, el... La generación nueva escucha menos y menos salsa, ¿no? Entonces, por eso hay que constantemente estar renovando este género musical. Pero te has reclamado alguno de los de, los de la vieja guardia? Muchos. Y tú lo sabes. Por eso por eso, por eso me preguntas. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Bueno, no voy a decir que, que me han deseado la muerte, no voy a decir no es no ese, ese no, extremo, no, no, pero no creo que sea ese nivel. Pero pero lo piensan. Pero no lo dicen no pero eh, no son fans míos no cree no, no tanto por el movimiento salsero que es lo que estoy haciendo creo que por declaraciones y comentarios que he hecho de mi libro no ataca sergio comentarios de la salsa que si la salsa ha muerto cosas así no creo que era más por ahí y no, no necesariamente por lo que estoy haciendo musicalmente bueno el, el libro te entrevisté cuando lo lanzaste aquí en Miami. Tuvimos una conversación muy, muy interesante. Cuéntame cómo ha ido la venta del libro, cómo ha sido la, el recibimiento de tus fanáticos. Te he visto también dando charlas eh, últimamente. Sí, Tony, eh, ha hecho mucho, un masterclass ex, exitosísimo en Panamá. Dos días full, lleno total. El libro está creciendo, sigue vendiendo full, muy bien el libro. El nombre mío está creciendo más y más desde que salió el libro hasta ahora. El nombre mío ha crecido muchísimo más y sigue vendiendo el libro. Ahora sale un audiobook, que creo que eso va a vender hasta más todavía, porque la gente para sentarse para leer un libro de pronto no tiene el tiempo, no tiene las ganas. Pero el audiobook uno lo pone en su, en, su, en su teléfono, en su carro, y va a salir eso ahora en junio, el plan para sacar el audiobook del libro. Y creo que va a vender mucho más. De, de, y el libro sigue vendiéndose. Oye, y, ese, y porque el nombre mío sigue creciendo, mi nombre sigue creciendo. ¿Va a ser en español el audiobook o en inglés? En español, sí, español, español. ¿Y, y quién va a ser la, voy, el, la voz, el voiceover? La, el voiceover, la narración ya la hizo el eh, muchacho talentosísimo, se llama Jeremy Bosch. Oye, ¿por qué no pensaste en mí, Sergio. Tú que yo somos pana. Me hubiese dado ese guisito. ¿Y ¿Qué? Tony, porque tú estás más, pega, más pegado que yo, entonces me, <laughs> me, me, me. ¿Sabes? Como me va a cubrir la luz mía. Pero no. Imagínate. Puse a Jeremy Bosch, talentosísimo, que tiene una venga, voz venga. para narrar súper, súper buena. Óyeme, bueno, eh, hay que mencionarle a, a los que nos están viendo ahorita de que la frase ataca a Sergio eh, se la puso Mark Anthony a Sergio, ¿no? Y muchos lo escuchamos en grabaciones, en vivo, cuando Mark Anthony dice: ¡Ataca a Sergio! ¿Cuándo fue que vino el primer ataque a Sergio? ¿Cuándo fue la primera vez que Mark te dijo así? Fíjate, yo me equivoqué. Yo dije que esto, esto pasó en el 92, porque el primer disco se grabó en el 92. Entonces yo dije, yo creo que comenzó ahí. Y un fan, los fans saben más que uno. Un fan me escribió y me dijo, te has equivocado. La primera vez que lo dijo fue en el 2004 con el disco de Vale la Pena. En el 92 dijo otra cosa, como que... No dijo ataca a Sergio, dale Sergio, algo así. Entonces, la primera vez que dijo ataca a Sergio, de acuerdo a un fan que me, que me, que me corrigió, fue en el 2004. Oye, Martín, ¿te ha cobrado regalías por la frase? No, no, no quiero hablar de ese tema. No, Déjalo no, ahí. No, no, le la, idea, no le demos idea, ¿no? No, yo estaba, con él hace, yo estaba con él hace días, ahora en Miami grabando algo. Y sí, él, 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 él está al tanto de todo, de todo. Okay. Oye, yo he vivido muchos momentos interesantes, bueno, con Mark, yo creo que tengo el récord de haber sido reportero o periodista que más lo he entrevistado, y creo que también estoy pegado con tu persona, te he entrevistado muchas ocasiones, y conozco la historia de ustedes muy bien, ¿no? Conozco, es un idilio, eh, Mark, Sergio, un idilio amoroso que tuvo su ruptura también, sí, y, estuve, claro. y estuve presente en el momento cuando hicieron las paces, que fue en Curazao en el North Sea Jazz Festival. Así por es. lo menos ante las Así cámaras. Es. Y la pregunta que te quiero hacer, serio, yo sé que lo has contado en el libro, ¿qué provocó esa división entre tú y Mark Anthony en ese entonces? Sí, lo que, pasó, lo que pasó, Tony, estábamos los dos en la compañía de izquierda, RMM, ¿no? La de Real entonces, de Real Mercado. Entonces, no, yo estaba muy descontento con la parte del negocio con la compañía. Yo era productor general de casi todos los hits en aquel entonces, entonces no estaba muy contento con el negocio. regalías que no llegaban o no pagaban. todo, todo el, el negocio, la, la parte activa que... la música es muy linda, pero la parte del negocio no es tan bonita, no. y mi primera lección fue en esa compañía. entonces, mark también estuvo. yo no, tuvo, yo no tenía contrato con la compañía, pero mark sí. entonces, en el tercer disco, mark me pidió por favor, no te vas, yo me iba a ir para, para sony. Mark me dice, hazme un favor y haz mi disco porque me, no me dejes solo aquí. Obviamente Mark entendiendo ahora que Mark estaba, hicimos dos discos y tenía temor que el tercero, que era un disco clave en su carrera, no iba a estar yo. Entonces tenía mucho miedo Mark. Pero dije, mira, Mark, te quiero mucho, pero lo que pasa es que el problema no es contigo, es con la compañía. Yo no voy a seguir produciendo la compañía. No me están renumerando, renumerando bastante decentemente para mi trabajo, para lo que yo he hecho y me voy. Por favor, no te vaya. Mark, no es contra ti. Me voy. No, no, no quiero producirle más a la compañía y me fui. Y Mark se molestó conmigo por años. Cuántos años, años tuvieron ustedes sin hablarse o? Diría yo como yo diría, diría cuatro o cinco años, como cinco, casi cinco años. Cuántas producciones hizo Mark en esos cuatro o cinco años que no tenía Sergio al lado? Él hizo dos de salsa. Uno que le fue muy bien con Cuco Peña y hizo otro que no, no le fue tan bien, pero le fue bien. Creo que fue el, el disco de Libre, pero el que hizo el disco que es, seguía el mío, se, eh, se llama Contra la Corriente, eso lo hizo Cuco Peña en Puerto Rico. Y luego yo creo que hizo dos discos en inglés también. Hizo como cuatro grabaciones. Y luego ustedes ya hacen las paces y, y comienzan a trabajar de inmediato en el estudio que tú tenías eh, al norte de Miami, ¿no? De en Delray Beach, en Delray, en del Rey Beach. Sí. Antes de eso, eh, en el 2004 comenzamos de nuevo en el, con valió la pena que se grabó en Los Ángeles durante él saliendo con Jennifer López, que era un caos total, caos. Los que el paparazzi el, detrás del estudio, helicópteros, era una cosa, porque nadie sabía si estaban juntos o no, ¿no? Entonces era, era una situación caótica grabar así, con, pero se logró y fue un, fue un disco exitazo. Tú viviste, ese romance, ¿no? Ese matrimonio también, esa unión. Eh, ¿Alguna claro. anéc alguna anécdota que tú narras en tu libro sobre ese, ese esos amorillos sí. de Mark y Jennifer? Sí, bastantes. No voy a comentarlo acá. Bastantes. Por lo menos no, pero, algo, algo. Pero hay una, no sé si está en el libro, no sé. Hay una que Jennifer me contactó para hacer su Maqueta, su demo de, de música, porque quería cantar después de la película de Selena. No había salido Selena todavía. Entonces teníamos el mismo abogado en Los Ángeles en aquel entonces. Me contactó que quería grabar música. Entonces vino a Nueva York, hicimos la maqueta, el demo. Luego en el, en el estudio preguntó a mí, porque no ella era fan de Mark, obviamente, y me conoció a mí a través de la música de Mark. Me preguntó a mí si, si yo podía conectarla con Mark. Tú puedes conectarme con Mark. Me gustaría conocerlo. Yo dije, sí, cuando lo vea, claro. Pero estábamos distanciados, Mark y yo, pero yo, no, no se lo dije a ella. Yo, yo le dije, sí, claro. Aunque yo no había hablado con Mark en buen rato, ¿no? Pero entonces ella me preguntó a mí que quería conocer a Mark a través de mí. Así fue. O sea, pero no... nunca hice yo el enlace. Pero ah, ella, no, ella lo conoció por su lado. O sea, tú no fuiste el Cupido. No, no fui, porque <laughs> yo no estaba hablando con Mark. No, no estaba junto con Mark en aquel entonces. Estábamos distanciados. Entonces lo conoció por su lado. Óyeme, Sergio, ahora que tú mencionas a Selena, eh, yo estuve conversando con Pita Studillo hace poco y él me comentaba de que si Selena no hubiese fallecido, hubiese sido lo que es Jennifer López hoy día en cuanto a fama, popularidad, eh, hubiese tenido ese sitial artístico. ¿Tú piensas igual? Bueno, es que esos es son ya comentarios y preguntas hipotéticas, no se sabe, pero lo que sí se sabe, que Selena estaba en un trayecto para ser una superestrella. Eso sin duda, sin duda. Yo creo que desafortunadamente lo que pasó se aceleró ese, ese proceso para ella, ¿no? Pero como quiera, iba, iba a llegar. Ahora, decir que Jennifer no iba a llegar a ser Jennifer, si no es por eso, no se sabe. Eso de, de, de nuevo fue un impulso para Jennifer brutal, que obviamente la impulsó para y para ser Jennifer López. Pero era, yo creo que el destino de las dos iba para era para ser grandes. Porque Jennifer fue una grande, sea con la película Selena o no, iba a llegar a, a ser Jennifer López eventualmente, ¿no? Y Selena estaba en un trayecto para ser superestrella también, ¿no? Hay artistas que se van a destiempo, que fallecen y se convierten en más vendedores que cuando estaban en vivo o cuando cuando vivían, sí. ¿no? Debo decir. Eh, ¿Tienes anécdotas sobre alguna situación parecida que un artista venda más cuando no está? Bueno, eh, eh, con Celia, yo creo que pasó con Celia Cruz, es eh, con Celia, aunque Celia siempre era la, la diva, era la, la rea de la salsa, la reina, pero Celia nunca ha sido una vendedora de discos o no había hecho lo que hizo cuando murió, obviamente, ¿no? Celia vendió en un momento con Johnny Pacheco, pero Celia nunca era una gran vendedora de discos porque no tenía necesariamente un disco de ella. Si uno ve la carrera de Celia, siempre grababa con Fitching, con Willy Colón, Johnny Pacheco, Tito Puente. Pero no había muchas grabaciones de Celia sola eh, y este disco de los últimos dos era Celia sola y, y murió entonces pegó la C Celia se reinventó eh, desafortunadamente en su muerte no como una vendedora de música porque nunca era gran vendedora de música necesariamente y tú fuiste el productor de su última producción no de últimas dos producciones sí últimas dos y fueron fueron era un, una situación complicada porque ella estaba ya muy muy débil de salud qué recuerda de esos días Sí, Tony, siempre yo, yo lo he contado que la experiencia más bonita de mi vida musicalmente ha sido grabando con Celia, porque ya eh, La Negra que Tiene Tumbado fue un exitazo para ella, ¿no? Entonces la puso en número uno en ventas y luego entró el cáncer, ¿no? Y estaba muy molesta porque, ¿y por qué a mí Celia me dio el cáncer, no? Entonces sabiendo yo que se iba a morir, sabíamos, poca gente sabía, pero yo sabía, Celia en el estudio me decía, mi Sergio, apúrate porque me falta poco tiempo y quiero dejar este disco eh, terminado para parte de mi legado. Pero se le había ido, ido la memoria, parte de su memoria short term, ¿no? Entonces tenía que cantar yo, línea por línea, las, la, todas las canciones. Uh -huh. Una línea, Celia se la aprendía, la cantaba ella. O Sergio, próxima línea, se la cantaba yo, la grababa. próximo Era un disco completo, uh -huh. línea por línea, y con la presión de... Podíamos morir en cualquier momento, cualquier entonces y había presión. Obviamente no le compañía ni nadie. Es presión de ella. Pidió dejar ese legado y, y que me apurara. Sergio y ella llegó a ir al estudio como grababan. Sí, yo, yo tenía un estudio en mi casa en New Jersey, no okay. en Bergerfield, New Jersey. Un estudio, buen estudio y iba a mi casa en. Imagínate, esa casa la vendí como a los dos años con una tristeza porque eso fue lo último que se le grabó en su vida. Fue en esa casa. Ella grabó en mi casa, en mi sótano de mi casa. Yo tenía un buen estudio. Iba con su café, su termo de café con, con, con Pedro Night y bajaban por las escaleras para, para el sótano para grabar eh, sus su últimos dos discos en mi casa. Era mi casa, mi sala, mi trabajo en el basement. Ella te tenía un cariño increíble, Sergio. Era como un hijo para ella, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa sí. última conversación que tuvieron que tú recuerdes? Esas últimas palabras que ella te dijo. ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué me dio esto? O sea, él solo se repetía varias veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Especialmente cuando ya logró lo que quizás nunca lograba así un éxito rotundo mundial con la Negra Tiene tumbado y le tocó eso, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí? ¿Cómo tú veías a Pedro Knight ya después de su del deceso de Celia? Pedro Knight se, se veía muy triste, muy triste. Sabía que, que no iba a durar mucho tiempo, ¿no? Y pasó a mí igual con mis papás. Cuando murió mi papá, mi mamá duró poco tiempo. A los, a los cinco meses murió también, ¿no? Eso fue ahora, en febrero. Eh, entonces, Pedro se sabía, no estaba muy triste, ya no tenía ganas de vivir. Quizás la sonrisa estaba siempre, no se le quitaba la sonrisa, pero se notaba la tristeza, ¿no? Otra que estuvo muy cerca de ella también fue la India, la cantante puertorriqueña. De hecho, Celia fue madrina de ella, ¿no? Sí, sí. Madre, madre, no, no, no sé, ma, madrina musical, definitivamente. Okay. Eh, sí, entonces sí, había mucho cariño con, con, con las dos. Y siempre se, se perfilaba como que iba a ser la sucesora. Bueno, la India canta salsa también. ¿Eso ha pasado? ¿Tú sientes que, que la India Bain pudiera, no sé en qué momento musical se encuentra ahorita, pero pudiera llegar al sitial de Celia Cruz? Eh, mira, es posible, todo depende de la India, ¿no? Porque hay que recordar que Celia empezó su, su estrellato o su camino hacia estrellato comenzó a los 50 años, cuando grabó con Tony Pacheco lo que es el disco de Toro Mataí, Cúcala, Cúcala, eso comenzó en 73. Celia tenía como 50 años, es 49 años, entonces te demuestra que nunca es tarde. La India tiene como 50 y pico. Entonces depende de la India, pero no es que está tarde o que la India está vieja o no está vieja, no tiene que ver con eso, tiene que ver con si la India se pone para eso, claro. La India actualmente es la única salsera femenina en el mundo que la gente conoce, vamos a ser claros, es la única, la que tiene más éxitos es la India. Ahora, si llega a lo que es Celia, claro, es posible, tiene tiempo, claro. Bueno, ya que hablamos de la India, hay que hablar de Mark Anthony y la India, vivir lo nuestro. Sí, una sí. canción que yo cuando comenzaba en la radio... En Puerto Rico y luego en Miami, la poníamos porque era Esa canción dura como que 17 minutos casi, ¿no? Y la ponemos para cada año. Sí, sí, sí. Y, y, y te cuesta dormir y todavía sí. la canción sonando. Pero eso era un récord. En aquel, aquellos tiempos, una canción era como que cuatro y medio, era seis minutos y pico. ¿Eh? una cosa que se me pedían mil veces, serio, por favor, o sea, remercado, corta la canción, edita la canción. Yo intenté, pero yo no corto, porque es como un tema de perfección. No hay dónde cortar. Le corté como 10 segundos, nada. ¿no? A ese tema, a ese tema. Sí, es de Rudy Pérez ese tema, ¿no? Sí, de Rudy Pérez y una señora, otra señora, no sé el nombre de ella. Pero de Rudy Pérez, y eso lo, lo había grabado Basilio, el panameño Basilio. Sí, recuerdo, recuerdo, sí, sí. En paz de cáncer también, ¿no? Sí, y, y, y acompañando a Basilio, yo tocaba un club colombiano en Queens, en Nueva York, ¿no? Eh, Golden Palace. Yo era pianista de planta. Cada fin de semana acompañábamos cantantes internacionales. Entonces, ese fin de semana vino Basilio, eso fue en, la, en el año 88, más o menos. Toqué piano, esa canción siempre se me quedaba grabada. Me, me encantó la canción cuando la cantó él en ese bar en Queens luego cuando eh, me convertí en productor y entonces luego me entregaron el disco de la, la combinación perfecta yo le dije a Ram Mercado me gustaría juntar a todos muchachos jóvenes y tengo una canción para ellos perfecto vivir lo nuestro ahí fue y en la parte para 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 pa pa ese ese arre sí es todo mío sí el arreglo es mío sí wow oye me eh, y la India fueron muy buenos amigos, no eran esa, esa química no en el escenario cantando ese tema. Eh, no se ha vuelto a repetir y no se va no. a repetir con ellos porque hay una enemistad. No, yo, nunca eran amigos. <laughs> yo creo que sí, no, no, no. En el estudio, la canción nunca grabaron juntos, nunca se, uh -huh. se vieron la cara. No querían por alguna razón, no querían grabar juntos. Entonces, Mark grabó primero, entonces luego India grabó, entonces, Mark. Regrabó su parte, pero nunca se vieron la cara. Entonces, eso va más antes de eso. Eso, esto va más allá. ¿Por qué razón sabrán ellos? Yo lo que sé que no se querían, no querían verse la cara en el estudio. Qué entonces, raro. sí. Entonces nunca eran. Hay, el respeto siempre ha habido, pero que eran amigos, amigos no, no, no eran amigos. Yo creo que nunca eran era amigos. Wow, o sea que eh, escuchando eso ya se descarta la posibilidad de que de que haya un reencuentro con ese tema que es icónico de la salsa entre ellos. ¿Quién sabe? Me, me han preguntado eso muchas veces. ¿Te gustaría que eso no pasara, sé. Sergio? A mí me encantaría verlo. A mí, me, a mí personalmente me encantaría verlo, sí, claro. Pero yo creo que Mark es un tipo que tiene, piensa siempre, tiene que tener sentido en hacerlo. It has to make sense para él hacerlo. Pero que él tenga una enemistad con ella o la odia, algo así, o viceversa, India con Mark, no, no para nada, para nada, no. Bueno, hay un tema que, que yo no lo voy a tocar, pero tú puedes imaginar por dónde sería que va la cosa. Eh, digo, a mí me vale, si tú quieres yo hablo del tema, pero pero no sé. Si tú me das los verdes, lo pues tocamos. Dime, dime, dime cuál, <laughs> dime. No, el, el caso de, de Prince Royce. Ah, no, tocarlo a mí no me importa eso, está bien, es ok. Eh... <laughs> ¿Por qué? No me molesta eso a mí, eso ya pasó. No. sí, no eh, eh, hubo una situación de que vivió muy me tocó cubrirlo también, no con Prince Royce. Sí. Eh, y fue que estuvieron un litigio legal por eh, tú lo representabas a él. Eh, luego, sí. cuéntame cómo fue la historia. Como fue la historia, fue eh, se, él vivía en el Bronx con sus papás, entonces lo conocí a través de un ex manager Andrés Hidalgo. Entonces, había muchos problemas. Me metí yo como manager de muchacho, luego empezó a despegar grandemente. No, entonces la inversión venía, venía, venía la inversión. Entonces siempre cuando pasan esto en este negocio, el muchacho vendía teléfonos celulares en el Bronx. Entonces se convirtió, en, sí, Royce, vendí, se, se convirtió en un vendí, se convirtió en un estrella, en estrella rápidamente. Y con eso viene la gente a inventar, decir te puedo conseguir más dinero, yo puedo hacer más por ti que él y esas cosas pasan. El muchacho que no tenía mucha experiencia, empieza a escuchar a la gente, le ponen cosas. Entonces ahí entró una persona y había un, un pleito legal con el manager que tenía en aquel entonces y con nosotros en la compañía. Y Prince Royce estaba en el medio y yo tratando de hacerle de, referí del, del caso para traer la paz y no se pudo, no se pudo. Entonces había, había que demandar a Prince Royce, no tanto por él, era para como que solucionar. Ese problema, porque el abogado en aquel entonces, su manager, era pura amenaza contra nosotros que nos quería demandar y romper el contrato, eso fue lo que pasó. Pero fue lamentable que eso pasó y te metieron a ti en el lío también. No sí, sé porque qué. Tú, porque tú me diste la exclusiva y yo te entrevisté y luego se molestaron porque no buscamos la sí. otra parte, pero sí hubo una comunicación con la, la parte de, de Prince hasta el día de hoy de que él no me, no me concede entrevistas, ¿no? Y. Yo tranquilo, yo el día que él quiera hablar conmigo, pues tiene las puertas abiertas. Tú por pues, esa trabajo. parte, esa parte, esa parte, Tony, yo nunca entendí por qué te involucraron a ti. Entonces no, no era como Tony Dandrade y Sergio George están juntos en difamar a, a, a él. Entonces yo, yo no entendía dónde vino eso, ni no, qué, di ¿Qué yo dijimos, yo, tampoco. Yo hice mi trabajo, yo fui a entrevistarte, tomaste la exclusiva y, y tú planteaste tu punto, ¿no? Y, y luego, pues él emitió un comunicado de prensa que también se puso en, en el reportaje. ¿Tú volverías a trabajar con él, Sergio? Creo que hace poco hicieron sí. algo juntos, ¿no? Sí, yo trabajé con él en un tema salsero que se, se llama Adicto, ¿no? Que entonces el tema lo hizo con Mark Anthony en versión bachata y yo hice la versión salsa e, y estaba todo bien, o sea, no, no pasa nada. Entonces, nunca se habló de ese caso, nunca se habló de ese caso. Pero sí me lo encontré hace poco y me preguntó del caso. Te soy honesto, me sorprendió un poco, no entendía por qué, pero sí, me, me, me preguntó del caso. Que nunca me había preguntado eso durante la grabación con él después de ese caso, pero me lo sacó ahora como que yo, bro, pero entiendo, mamá, que te pase. Bueno, oye, <laughs> me, serio, ¿tú, tú llegaste... Pero, mira, mira, este negocio es así, Tony, tú lo sabes. Es complicado, este es es complicado sí, es complicado. Sí. Esa es la palabra que, hay que usar, complicado. Sí. <laughs> serio, tú llegaste, ahí está cerca de Héctor Lavo. Sí, sí. ¿Alguna anécdota con él? Cerca no. Cerca no. Sí, si la, la anécdotas con él no son buenas. Si soy honesto, no son positivas. Porque yo era un músico en aquel entonces, tocando, buscándome el dinero, buscándome la, la vida cada fin de semana. Estos se pagaban 40, 50, 100 dólares por cada show. Entonces, había unos shows que me contrataban desde su banda, él o su directo musical, para yo ir a tocar el piano. Y yo cargando mi en el amplificador, no había como que road manager, no había nada. Yo cargando mis cosas, en la nieve, en el frío, que me van a asaltar en Nueva York. Wow. Entonces, subiendo las escaleras con mis cosas, llegar al lugar a, a la medianoche, esperar hasta las cinco, y el tipo o apareció arrebatado o nunca apareció. Entonces tendría que yo regresar a mi casa sin dinero. Eso me pasó como tres o cuatro veces, yo dije, ya, no más esto lavo. ¿Qué, ed ¿Qué edad tenía, Sergio, cuando eso pasó? Yo tenía como 23 años, 24 años, 23, 23 24. Sí. Y cuando él llegaba así tarde, o sea, era como si nada. Llegué yo, llegó el cantante, no pasa nada. Subí al escenario y comenzaba sí, a cantar. Sí, tenía, sí, lamentablemente tenía una adicción y todo lo sabía, el público lo sabía, todos lo sabíamos. Eh, y entonces muchas veces no estaba en condiciones para cantar. Y el director, el dueño del de, de nightclub, canceló, dijo: Héctor, no quiero que te vean así, canceló el show. Está bien, canceló el show, pero no nos pagaron a nadie. Si uno dice, bueno, te pago la gasolina, por lo menos. No pagaron a nadie. Entonces, uno se arriesga la vida en Nueva York en esos tiempos a las 4 o 5 de la mañana para ir a su casa sin dinero y gastando gasolina. Ok, pasa una vez, pero pasaron como para mí, como 4 o 5 veces, yo dije, ya no más. Ya no más. Entonces, la, mí, la mía con, mi anécdota mía con esto la voz es esa, desafortunadamente. Óyeme, Willy Colón, Rubén Blades. Una mancuerna musical también dividida por una situación y es lamentable porque nos estamos perdiendo de dos joyas musicales que no estén colaborando. Sí, sí. sí. yo pensaba, yo, yo hablé de eso con alguien hace poco, yo dije, ¿cuántos millones de dólares dejaron en la mesa esos dos? ¿En serio? Por ego, no sé de ego de quién, o de pronto de los dos, uno o del otro, no sé, pero una cosa que yo hablé con Marc Anthony hace años atrás, años atrás. Y, y nunca lo comentaba en público. Entonces, dije, Mark, no puede, no puede pasar con nosotros lo que pasó ahí. No puede pasar. O sea, porque no, no tiene sentido. O sea, Es algo que el público se, le, le estás como que aguantando, que el público quiere ver cosas y el público se merece buena música. Y por eso Mark y yo decidimos, un, fuera que tenemos una, una, buena, una excelente relación. Hace años atrás, para evitar lo que pasó con Willy Colón, Rubén Blades. De esa cosa que no, no puede pasar, porque el público pierde, el público pierde. ¿no? No, y, no, y no parece solucionarse, o sea, yo creo que, que eso va a pasar como con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Lamentable. Sí, entonces, sí, y, 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 y de nuevo, el público es el perdedor, perdedor en eso, el público pierde porque el público se merece. Y esos son legados importantes que no se van a repetir en la música. Entonces, lo que hizo Willie Colón Rubén Blesa es histórico y no se va a repetir. Entonces, no entendía por qué, hasta el sol de hoy, yo no entiendo por qué no se po no podían ver la solución de ese problema. No, y no sé cuál es el problema tampoco, porque nadie nunca, uno dice una cosa y lo otro dice otra cosa. Entonces, no entiendo. Y los dos, no soy amigo tanto de los dos, soy más amigo de Rubén últimamente que Willie Colón, ¿no? Pero he trabajado con los dos. Sí. Y los dos son buenos tipos, son tantosísimos. Y no entiendo qué pasó. No sé. Sergio, el gran combo de Puerto Rico sin Don Rafael Itier, ¿seguirá siendo el gran combo? Uh, seguirán, pero no será igual. Obviamente que no. No será igual. Porque el, el motor, el motor de ese grupo, el motor espiritual más importante. Ese grupo de es Trafalgar Obviamente van a continuar y deberían, pero no será igual, para nada. ¿Cómo tú ves algo que no ocurre mucho en la música tropical, pero sí frecuentemente en la música urbana? Y es la tiraera, que a veces sí. llega, a un, llega a un punto muy cruel, un punto preocupante. ¿Crees claro. tú que, que, que eso se hace más bien para, para buscar eh, likes, buscar eh, escalar? ¿O ¿tú, tú crees que eso es... ¿En serio de que se pelean de verdad? Yo creo que llegó un punto en algunas cosas últimamente en la música urbana que es de verdad. Eso se puso personal. Pero la salsa tuvo sus momentos también de tiradera ¿sabes? Sí, pero la, no, la no, faña. No, no, no es el nivel. No es el nivel, pero uno no sabe qué pasó detrás de las cámaras. Que sea, también yo he visto gente peleando, cantantes peleando a los puños, ¿no? Que se tiraron, quizás no tan cruel en Tarima, pero de, no, no, había, no, era, no, no, eran, no eran amigos. Pero a ese nivel, como ha llegado la música urbana, no me, ¿sabe? ¿cómo lo digo? No me molesta, Tony, honestamente, no me molesta. Porque es parte. Entretiene y es parte de la cultura, también de la cultura de música callejera. Es parte de la Eso pasa también en música. De reparto, pasa en Cuba con el, el, la música que, de, de campo, esas cosas pasan, cuentan historias y muchas veces se tiran uno al otro. Eso no me molesta. Ahora, si lo llevan a un extremo ya violento, como pasó en el caso de en los americanos, afroamericanos con Biggie Smalls y Tupac, eso sí, gente muere. Ahí no. Eso ya es un extremo, ¿no? Que eso no, pero obviamente parte de, de la cultura de esa música es eso. No me molesta, a mí no me molestó. Lo que pasó con, por ejemplo, Anuel y Arcángel, esas cosas, a mí no me molestó. Entre, me, me entretuvo. Bueno, yo fui también testigo de tu proyecto musical Salsa Giant. Tú tenías ahí los, los cuartos bates de la salsa, ahí, incluyendo a, a Cheo Feliciano, con quien compartí claro. y luego me tocó cubrir su, su funeral allá en Ponce. ¿Qué pasó con ese proyecto, Sergio? Tenía también hasta la cantante japonesa, ¿no? De la luz. Sí, sí, sí. Lo que pasó con ese proyecto fue lo que el veneno que le pasa a los salseros empezaron a, a prostituirse. Uno lo llama la competencia, un promotor con el nombre de Salsa Master, o salsa que se unique y le pagan un par de pesos más y se van y no, y no respetaron el, el, el proceso o, o el concepto. Y eso fue lo que pasó. Yo lo dije en el libro, mataron el concepto ellos mismos. Empezó como una cosa súper bonita. Y entonces los promotores, sin escrúpulos, pusieron en vez de salsa ya en salsa master, salsa que significa, llamaron a la misma gente o muchos de los mismos y se fueron. El, el plan el, el tuyo era hacer una versión de la Fania. Sí, yo entiendo la preocupación de ellos. Había solamente uno o dos. Cheo era uno que respetó el proceso, el concepto. También Oscar de León respetó el, el concepto. Gracias, thumbs up. <laughs> Sasa Giants, no way. <laughs> no way. Oye, Olvídate me, eso. Óyeme, Sergio, eh, no, eh, me, me escuchan y me siguen muchas personas interesadas ¿no? en, en la música, en, en el negocio, eh, jóvenes talentos. ¿Qué consejo le das tú a esos que están incursionando como compositores, arreglistas? ¿Qué errores no deben cometer? Comenzando. Yo creo que el, el error número uno es el egoísmo de querer pelear y querer competir con su colega. Yo lo que estoy haciendo ahora es tratar de unir lo que es los talentos productores, compositores nuevos, jóvenes, unirlos, unirnos para que todo todos suba, ¿no? Entonces ese, porque lo que mató la salsa un tiempo, ha mejorado ahora era la, el egoísmo y la falta de respeto hacia el uno el otro. Entonces eran como que competían y se cortaban la cabeza para saca, para quitar trabajos. Esas cosas pasaba, no querían colaborar juntos como lo hacen los urbanos, eso pasó. Entonces, ahora el, el, la generación nueva tiene que hacerlo diferente, porque si no, esto muere. tiene que cantar juntos, apoyarse uno al otro. Yo estoy tratando de, de, de traer productores nuevos, arreglistas nuevos, compositores nuevos, darles exposición para que la gente sepa quiénes son, para que ellos también crezcan y hagan sus cosas y todos nos apoyamos. Eso, apoyarse uno al otro. Tú has trabajado con Dari Yankee también. ¿Cómo te cayó su retiro? Sí. Eh, se retiró arriba. Se retiró arriba. ¿Lo ¿Y si uno se va a retirar... eso? Sí, sí, porque él me explicaba que el, el contenido de lo que, can lo que cantaba él. No se veía en una tarima a los 50 años haciendo eso. Entonces iba a lo, o sea, era música de jóvenes y hasta cuando cantando de canciones de jóvenes ya totan en sus 50, son cincuentones. Entonces creo que una decisión súper inteligente es retirarse arriba eh, y no esperar que tienes 50 años y lo voten de la tarima. eso o sea, Es mejor uno irse en el tope y no que te voten ¿no? Porque ya o sea, luce ridículo. Entonces creo que la decisión de él fue esa. ¿Cómo tú describes el fenómeno de Bad Bunny? No me sorprende. Ahora, como ha crecido él y la pegada que ha él, nadie nadie lo, lo vio venir. Pero cuando yo trabajé con él una vez, en Premio Nuestro, en la apertura, él cerró ese show, ese segmento que yo hice y lo vi ahí. Él estaba a punto de despegar. Yo lo vi ahí, yo dije, ese muchacho, nadie suena como él. Tiene un, un sonido muy único, como escribe sus cosas, una manera de interpretar muy único. Yo sabía que iba a, hacer, iba a pegar. Ahora, a ese nivel, increíble. Nadie, increíble. nadie lo veía venir, pero sabía que tipo iba a pegar. Uno, uno ya sabe. Y, te, y encima de eso, el muchacho es un muchacho súper respetuoso, disciplinado, organizado. Entonces, no es, no, es, no es lo que la gente piensa, escucha las letras de él, piensa que un, él quizás es un actor que habla de esas cosas, pero no es eso como persona, es otra cosa. Sí, mucha gente que escucha una canción, se lo comenté a Mark una vez en una entrevista, dice: Mark, muchos de tus fanáticos podrían pensar de que las letras de tus canciones son vivencias, eh, es como una biografía, y no es así, o sea. Un compositor le da el tema al intérprete y no necesariamente el intérprete vivió esos momentos. Eh, bueno, hay canciones por encargo también, ¿no? De que, de que ocurre mucho en el mercado mexicano, de, de que dicen la, las ideas y el compositor se sienta no a componer. Pero imagínate tú que, que un cantante viviera todo lo que narra en una canción, pues. Sería, no, también, sería y, 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 todo, y, todo, y tenemos que ser actores. Por ejemplo, en el caso mío como productor. Si me contratan para hacer algo mexicano, algo de norteño, algo, yo tengo que meterme en el personaje. Aunque yo no entienda la música bien, o no soy necesariamente fan, de la, no la escucho, me gusta buena música, pero no soy fan, lo he escuchado mucho. Me tengo que meter en el personaje, porque es el trabajo de uno. Seguramente un, arti un cantante hace igual, se le encanta una canción que no lo ha vivido, tiene que meterse en ese personaje y vivir la canción como si lo hubiera vivido. Eso es un, un gran intérprete, aunque no vivió la experiencia, pero hay que meterte en el personaje. Antes de finalizar, Peso Pluma, ¿has escuchado su música? Claro, claro que sí. ¿Qué te parece? De nuevo, un estilo muy particular. Lo que pega aquí, Tony, son eh, personalidades, personas que tienen una identidad. Eso tiene Peso Pluma. Eso tiene Daddy Yankee. eso tiene Bad Bunny. Eso, eso Tienen una identidad. Eso lo tengo yo en mi música, eso lo tiene Mark Anthony, obviamente. Eso es lo que pega. Un sonido muy propio que uno escucha cantar el tipo y ah, se hace es Peso Pluma. Se identifica rápidamente, entonces estamos en un negocio de entretener. Él entretiene, tiene una voz muy agradable que gusta para la persona que le gusta rumbear y tomar. Entonces es un, un tipo que ha pegado brutalmente. Actualmente, yo creo que el, el, el número uno es él, lo que es en, la, en, los, en los streaming, ¿no? Le va súper bien. De hecho, va a estar ahora en los Latin American Music Awards, estará ahí, es uno de los más nominados. Estuvo para allá, no me dijiste. Yo voy a estar allá, yo, yo voy a estar allá con, haciendo un segmento con eh, Ricardo Montaner, un tributo a Ricardo. Uh -huh. Entonces está en el segmento Montaner, Talía y dos nombres más buenísimos que no puedo yo mencionar. Son, yo sé quiénes son. No sé si está, o sea, están confirmados, si están confirmados no. los menciono. Ah, aunque okay, eso no puedo. Sí, le, sí. Te, tiene que ver por ahí, por el área de Texas. ¿De Texas? No, no. Ahorita te lo mando por WhatsApp. O, o será otro nombre <laughs> que yo no sé. <laughs> Oye, en serio, tú y yo venimos de la vieja guardia, venimos de la industria muchos años donde se gastó mucha plata, se lanzaba un disco, era un fiestón increíble en, en Puerto Rico, Miami, mucho, mucho dinero. Hoy día, un cantante pega una canción por TikTok o por sí. las redes sociales. ¿Cómo te cae eso a ti? Habla con eso de, de alguien, de eso ayer, con alguien. Sí, me encanta. Pero TikTok no te va a pegar una canción, te va a pegar una, una, un fragmento, un, una sección de 30 segundos a 40 segundos. Eventualmente tú tienes que vender la canción y eventualmente hay que ir a la radio, la, la parte tradicional, para, para que te conviertas la, en una super. ¿La radio sigue pegando canciones? Eh, la ¿sí? radio pega artistas, pega artistas. De pronto canciones, no como antes, pero sí. sí pega artistas. Cuando uno pega en la radio full, también con las redes sociales, TikTok, todo es importante. Pero la radio, como, la radio es como el sello final de, de convertirte a ti en un artista. Sí. Wow. Yo me quedaría hablando todo el día. Bueno, es que eso nos pasa. Cada vez que Sergio y yo nos juntamos, comenzamos a conversar de, de temas que nos fascinan, de este maravilloso mundo de la música y, y del arte. No. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Sergio. Espero verte en Las Vegas y tomando un cafecito ahí en el MGM. Tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas aquí con, con todas mis plataformas, tanto Primer Impacto como ahora este nuevo proyecto en YouTube. Te mando un fuerte abrazo. Tony, gracias y te felicito por tu show en YouTube. Gracias a ti. Gracias. Era Sergio George, mis amigos. Gracias por esta conversación. Recuerden suscribirse a este mi canal, compartir esta entrevista y activar la campanita. Les envío un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. ¡Qué bien!